Cracks, ¿ustedes creen que Alexis Vega juega diferente en la selección que en las Chivas? Bueno, pues él respondió a esta teoría que tienen muchos aficionados. No, yo este tipo de comentarios, cuando me va bien, no leo nada. Ni mucho menos cuando me va mal. Yo creo que yo siempre trato de trabajar para mí, para mi equipo. Y no sé la gente cómo puede decir eso, cómo ve el fútbol. Yo creo que más de un año aquí en Chivas he mostrado cosas importantes, una regularidad que nunca había tenido en mi carrera. Y bueno, ahora voy a selección. Obviamente de aquí de Chivas ya iba con un gran nivel. Y en la selección, pues yo creo que fue de la misma manera. Yo juego igual en la selección que aquí en Chivas. Ustedes saben que de Alexis se dicen muchas cosas sobre una posible salida a Europa, pero él está enfocado en hacer bien las cosas con el Guadalajara. Enfocado en lo mío, yo trabajo día a día para ser mejor y ahorita estoy muy concentrado, muy enfocado con mi equipo. Y bueno, ahora ya quiero que empiece el torneo para mí, para poder seguir haciendo lo que más me gusta, que es jugar al fútbol y de la buena manera. Así que a menos que no haya una oferta que sorprenda en los próximos días, Vega seguirá en el rebaño. Si quieres estar bien informado de lo mejor de la Liga MX y de los mexicanos en el extranjero, suscríbete a este canal. La Copa Oro de Carlos Salcedo no fue buena. El defensa de los Tigres no mostró su mejor versión en este torneo, lo que le costó, por ejemplo, no ser titular en la final. En esta ocasión, el diario Record publica que este torneo fue quizás la última vez que vimos a Salcedo con la Selección Nacional de México, pues indisciplinas lo dejarían fuera. Lo que este medio reporta es que el Titán tuvo roces con uno de los auxiliares técnicos de Gerardo Martino durante la competencia, lo que ocasionaría esta decisión. Salcedo se uniría al club de Javier Hernández, Marco Fabián y otros futbolistas, quienes no son tomados en cuenta por cuestiones de indisciplina. Será en la convocatoria para las eliminatorias cuando comprobemos si esto es realidad o solamente un rumor. ¿Ustedes qué opinan de la presencia o ausencia de Salcedo en la selección? Mientras tanto, las opciones de Uriel Antuna para regresar a Europa siguen. No hay que olvidar que el brujo perteneció al Manchester City y jugó en el Groningen de Holanda. Pues de acuerdo a los últimos reportes, el Olympiacos de Grecia y el AZ Alkmaar de Holanda tienen en la mira a Uriel. Sin embargo, esta información también dice que no será fácil que Antuna se vaya porque Chivas pagó 11 millones de dólares por él, por lo que buscarán al menos recuperar esa inversión. El siguiente mexicano en dejar nuestro país para ir a Europa será Santi Muñoz. Ya ven que el del Santos no quiso renovar su contrato con los laguneros con la esperanza de irse y todo indica que lo conseguirá. Son varios los medios ya en los que se dice que Santi partirá al viejo continente. Primero se mencionaba que al Huesca de Nacho Ambriz, pero finalmente esto fue descartado y será otro el club. Aunque, ojo, de momento no se ha dicho cuál club ni a cuál liga. Con sus 18 años, Muñoz está cerca de convertirse en la próxima joya mexicana en el extranjero. Las noticias breves que también tienes que conocer en corto. La MLS y volver al fútbol de Chile son las opciones de Nico Castillo para continuar su carrera. Miguel Herrera se quejó del arbitraje contra Seattle. Este panameño siempre tiene algo en contra de los clubes mexicanos y selección mexicana, aseguró el Piojo. Nosotros institucionalmente desearíamos de sobremanera que Luis Romo tenga una chance de un equipo importante de Europa, dijo Juan Reynoso, entrenador de Cruz Azul. Johan Vázquez subió esta imagen a sus historias de Instagram. El defensa mexicano alista su fichaje con el Genoa de Italia. Raúl Jiménez presumió esta foto cabeceando el balón, declarándose listo para el inicio de la Premier League. Cracks, pues llegamos a la parte final del video. Recuerden dejarle mucho amor a este y a todos los videos que vean de Cracks, porque los hacemos con mucho amor para todos ustedes, para que se informen muy, muy bien y que encuentren lo mejor. Obviamente, o sea, darle amor significa darle like, compartirlo y obviamente, pues comentar, ¿no? Exacto. Ya saben que aquí abajito les dejamos los links para que nos vayan a seguir a todas nuestras redes sociales y aparte a Cracks Argentina, Cracks Colombia y Cracks Internacional. Entonces, ya saben, nos tienen que seguir a todas nuestras redes sociales. Nosotras nos vemos muy, muy pronto.